De atracción turística para los visitantes a verdadero incordio para los locales. En Benidorm, las gaviotas campan a sus anchas. Su población se multiplica cada año hasta el punto de que han empezado a tomar los altos de los edificios. Buscan recursos, no tienen predadores, encuentran recursos fáciles en la ciudad. En este colegio aguardan en el tejado que acabe el recreo para ver si rascan algún bocadillo. En la playa se mantienen al acecho de los bañistas. Sí, hay veces que hay que espantarlas, ya te dan miedo y todo. Bastante, además, está que estás bañándote y están al ladito tuyo. La verdad es que están un poquito agresivitas. En el periodo de cría anidan en las ciudades y en ese momento pueden llegar a ser muy peligrosas. Estamos hablando que están llegando a la ciudad y están atacando en la ciudad. Están atacando hasta, por ejemplo, una señora, la atacaron a su gato, a su animal doméstico de casa. En este vídeo se aprecia cómo unos visitantes lo pasan mal durante su excursión a Benidorm. Parece que está en una película de terror. Incluso se lanzan en picado a por un turista. Y se ve que no sé si es que tenían ahí un huevo de cría o algo y de repente vino una gaviota y me pegó en la cabeza bien pegada. El problema ha llegado hasta tal punto que el ayuntamiento ha consignado una partida presupuestaria para el año que viene. Van a contratar a una empresa que se va a encargar de exterminar todos los huevos de gaviota que aparezcan en azoteas de edificios. Nosotros no vamos a atacar a la gaviota, vamos a atacar que la población de gaviota nos suba más. De momento son ellas las amas y señoras de los cielos benidormenses.